Arrancamos esta primera charla con el programa en formación en técnicas organizativas digitales, donde el ingeniero Walter Abrigo, quien es ingeniero industrial con más de 15 años de experiencia en posiciones ejecutivas dentro de compañías multinacionales de tecnología, así también es socio y director general de Santex, una compañía de soluciones tecnológicas fundada en California, Estados Unidos, con varias oficinas en Norteamérica y varios países de Latinoamérica, donde Santex tiene acceso a clientes y talento global. En el año 2012, cofundó Incutex, la primera company builder de startups de base tecnológica de Argentina. Incutex lleva invertida 18 compañías en su portfolio y 8 programas de innovación abierta con corporaciones regionales. Además, Walter es profesor en ciencias de la ingeniería y magíster en dirección de empresas, especialista en telecomunicaciones y especialista en finanzas corporativas y mercado de capitales. Así también es miembro del Consejo Académico Profesional de la Diplomatura en Ciencias de Datos y Aprendizaje Automático del FAMAP. Como así también es profesor en la maestría en Dirección de Empresas, en la especialización en Gestión de Tecnologías Innovadoras y en la cátedra Modelos de Negocio de la Diplomatura Estrategia y Dirección Ejecutiva de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC. Pero más allá de todos estos antecedentes, Walter se define como una persona apasionada en lograr resultados que incluyan el desarrollo integral de las personas y la mejora continua y disruptiva del proceso. Con nosotros, el ingeniero Walter Abrigo. A la miércoles, todo eso, che. Bueno, qué presión. Bueno, voy a compartir pantalla, gracias, Horacio. Dos, si me pueden confirmar si se está viendo y si me escuchan. Sí, Walter, se escucha y se ve. Bueno, ¿qué está pasando ahora en este momento afuera en el mundo es que en las escuelas, en las universidades, en las academias, todo lo que se está enseñando para modelos de negocios que fueron exitosos en el siglo pasado. Y se continúa enseñando lo mismo, y lógicamente es un proceso muy difícil de cambiar, pero empiezan a aparecer algunos puntos, algunos Uber de la educación, como primero es la Singularity University, que se abre del sistema educativo formal y crea su propia universidad con Google, con la NASA, y después se suman tantas empresas, y posteriormente se integran al sistema educativo formal. O también pasa, ahora nos enteramos que Google está planteando programas mucho más cortos que generan capacidades iguales o mejores que las academias, las universidades. Entonces, la pregunta que surge de todo eso, ¿qué está sucediendo? Bueno, los modelos de negocios actuales, los que empiezan a surgir, los que ya están, los que ya acá hay en Córdoba, desde las plataformas que conocemos de envíos a domicilios, plataformas de pagos, pero también te vas a una farmacia en Alta Córdoba, de Cepiviano, y encontrás que hay un robot trayendo los medicamentos que vos pedís y acomodándolo a la noche. O vos tenés una heladera gigante en el Acor, en Grido, que permite conservar todo un año de producción, ¿no? O sea, son cosas, hay situaciones, la tecnología está disrumpiendo los modelos de negocio, y lo que nosotros estamos estudiando o estudiábamos en la universidad toma tiempo para que eso se modifique y se integre a la currícula actual. Entonces, esta propuesta que hacemos en conjunto con la FCFIN tiene ya un track record dentro de los 22 emprendimientos que invirtió Incutex. Y también tiene un track record vinculado a cuando hicimos esto con compañías, o sea, en los programas de innovación abierta. ¿En qué consiste este programa de formación en técnicas organizativas digitales? Hoy el mundo
No en Estados Unidos. El mundo nuestro, el que nos rodea, es volátil, ambiguo, complejo e incierto. El famoso VUCA, o VUCA en inglés. O sea, eso es cotidiano. Cotidianamente el mundo es... las empresas están paradas en situaciones que cambian permanentemente. Entonces, hay compañías que se están apoyando en metodologías provenientes del mundo del software, por ejemplo, las metodologías ágiles, y se organizó todo un cuerpo de conocimiento vinculado a eso, ¿no? ¿Cómo una metodología que yo la usaba para desarrollar software, hoy la uso para gestionar eficazmente el área de operaciones, de recursos humanos, el área de finanzas, el área de administración? Y esas metodologías, lo que abordamos en este programa, está vinculado a metodologías ágiles en ese punto. También ahora con el 50% de la masa laboral de Latinoamérica es millennial. Y la concepción del mundo que tienen los millennials es totalmente distinta a la generación X. Hoy es clave lograr equipos que tengan autonomía y que esa autonomía está distribuida. Ahí planteamos la adopción de la metodología OKR, que es Objetivo y Resultados Claves. Una metodología, todas son metodologías muy simples de entender, pero que requieren de habitualidades, ¿no? De hacerlo en forma consistente todos los días. También hoy una organización las organizaciones tradicionales ven cuando algo sale mal, como cuando algo falló, como algo peyorativo, algo malo. Eso, cuando el mundo es tan incierto, cambiante, volátil, ambiguo, hoy la experimentación es clave. Hoy justamente escribí un tuit que robé a FCFIN, en donde el proceso de experimentación, que es crítico para la ciencia, ese mismo proceso es crítico hoy para las empresas, para los negocios actuales. Tenemos que tener una lógica de experimentación en donde haya solo dos resultados, o aprender o acelerar lo que tenía una hipótesis y la confirmé. Si la invalidé, aprendí y tengo más recursos para el futuro. Eso lo abordamos desde la metodología de Lean Startup. Y también hay que vender. O sea, las organizaciones tienen que ser autosustentables y hemos logrado integrar dos como cuerpo de conocimiento, es Agile 6 y Growth Hacking, en un solo espacio que permite abordar este tema de las ventas. Siempre decimos los vendedores son personas que nacieron como vendedor. Sí, hay algo de eso, son seductores natos para el proceso de venta y demás. Bueno, nosotros planteamos que parte de eso se puede aprender si somos rigurosos con la metodología. En todos los casos vamos a ver ejemplos nuestros, los que estamos enseñando, qué cosas hacemos todos los días y qué cosas hacen nuestros clientes y qué cosas se hacen afuera en el mundo. Y por último, este año... con IQTEX decidimos capacitarnos en la Singularity a través de la organización OpenAction en las 5 certificaciones de organización, de la metodología, del framework que crea organizaciones exponenciales. Y ahí aparecen conceptos que uno los asimila mejor si tiene los otros 4 metodologías incorporadas antes, por eso este lo dejamos al final. Eso es fundamentalmente el programa. Es, de estas cosas vemos se ve mucha oferta y demás. Lo que por ahí no se la ve integrada, digamos, ¿por qué lo tenemos que abordar de esta manera? No sé, Jime, ¿querés sumar algo? Hola a todos. Sí, yo lo que quería sumar, Walt, es que esto por ahí dentro de las ciencias uno toma la palabra metodología como una receta de qué es lo que hay que hacer y sin embargo esto no solo, o sea, por supuesto que hay un camino que se propone, pero también lo que más viene a disrumpir es en cómo pensamos, sobre todo son modelos mentales, son actitudes frente a los desafíos, a las tensiones que se generan
Eso es lo que nos ayuda a prepararnos mejor y cómo los vamos a enfrentar. Así que eso es, además de una receta que nosotros podemos transmitirle, esta forma de presentarlo con semana a semana, ir compartiéndolos y contrastándolos con experiencia, te permiten ir incorporándolos de manera de que sea una forma de pensar, una forma de encarar los desafíos, ¿no? Hey, Jimena, gracias Jimena, es directora del programa de innovación abierta de Incutex. Ella tiene vínculos con los clientes, aplicando todas estas metodologías con equipos de trabajo, y también lidera, es la Scrum Master de Incutex. Entonces, algo que nos repetimos cotidianamente, no podemos salir a vender o a enseñar algo que nosotros no hacemos. Entonces, vamos a mostrar muchas de las cosas que aprendimos, que hicimos, no salió mal, aprendimos, iteramos, dentro de Incutex y dentro de las 22 startups. Esos son los objetivos específicos. Me gustaría ir por el... Cada módulo tiene su contenido, que ustedes los pueden bajar en los links que compartimos. Los contenidos son específicos, de tal manera que pueden ir a buscar en internet de qué estamos hablando y demás. Y me gustaría hacer referencia a la certificación. El programa tiene un costo que no recuerdo en este momento, pero un costo por módulo. Los módulos se pueden hacer en forma individual y uno puede hacer un módulo este año, otro módulo otro año, los 5 módulos. Cuando termina los cinco módulos, creo que es 1.900 pesos, 2.000 pesos, una cosa así, cada módulo. Si quiere, puede acceder a la certificación oficial que da la facultad. Esta certificación oficial tiene un costo de 28.000 pesos con una evaluación final. Y eso se puede, pueden realizar la certificación pagando esos 28.000 pesos. Y también hay otra posibilidad que es que Incutex tiene clientes de innovación abierta en donde estas empresas están buscando gente que sepa estos conocimientos para desarrollar proyectos internamente con otra frescura dentro de la organización. Entonces, está esa posibilidad que en lugar de pagar los 28.000 pesos, puedan realizar como ese trabajo, digamos, una determinada cantidad de horas, que son 40 horas, y rendir la evaluación final, y con eso también estarían obteniendo la certificación oficial. Obviamente, eso es limitado porque depende de muchas variables, digamos, depende de la performance de ustedes dentro del curso, y también depende de los clientes, de los requerimientos del mercado, de las dos cosas. Pero existe esa posibilidad, y ya hay dos personas en este esquema trabajando, o sea, es algo que está funcionando. Dos nuevas, ya Incutex venía de antes, pero hay dos personas que se integraron al equipo de Incutex de una forma, como de la comunidad, y de esta manera, digamos. Es decir, ustedes también pueden tener la libertad, con esto quiero decir que pueden tener la libertad de no certificar, aprender todo esto y venderle a sus clientes. O nosotros mismos, mostrarle la base de clientes que se le podrían ustedes vender su servicio. No quedan atados a que el conocimiento lo tienen que aplicar por el lado de los clientes de Incutex. Al contrario, Incutex va a disponibilizar su base de clientes para que ustedes también puedan ofrecer su servicio sin costo, sin nada. Porque el propósito de Incutex es transformar los vínculos, que se transformen los vínculos entre los emprendedores, la universidad, el Estado, ¿no? Las empresas, a través de la innovación y la tecnología. Estas herramientas que nosotros enseñamos son herramientas que innovan, son la organización, son nuevas técnicas organizativas digitales. Son 100% basadas en trabajo a distancia,
Entonces, como ese es nuestro propósito, nosotros buscamos que haya muchas más personas en Latinoamérica, sobre todo, con conocimiento de estas cinco, estos cinco conceptos, metodologías. ¿Algo más, Jime? No, ahí les dejamos en el chat, les compartió Anto, el link donde pueden buscar más información. Y bueno, estamos disponibles para hacerlo. Empieza la semana del 21 de septiembre. Están a tiempo todavía de sumarse. Y como dijo Walt, puede ser modulizado, o sea que se anoten por algún módulo que ustedes creen que necesiten reforzar, o hacerlo completo. Y bueno, y después está la opción está súper interesante de la certificación oficial, complementarlo con experiencia laboral, ¿no? Así que los invitamos a todos. Ayer estaba viendo y hay alrededor de unos 20 inscriptos, 70% los 5 módulos y un 30% de, así módulos individuales. Nosotros, si queremos dar el ejemplo en esto de agilidad y adaptabilidad, usted, el que elige un, tiene que hacer el módulo cuando quiera y ese módulo tendrá una cierta validez, no sé, 2, 3 años, porque van cambiando tanto de estas tecnologías, pero si lo hacen en ese periodo, lo mismo pueden acceder a esa certificación. O a su propio ritmo, por ejemplo, la idea es que esto esté ongoing, es decir, que luego un cierto tiempo volvamos a hacer, y a lo mejor el módulo 1 lo hacen en la primer cohorte, el módulo 2 en la segunda cohorte, y así. Es súper flexible, digamos. Estamos en tiempo, Horacio. Perfecto, Walter. Muy agradecido de que nos hayas brindado esta introducción al programa de técnicas formativas digitales, y creemos que digamos, va a ser un éxito. Nosotros lo hemos experimentado también el año pasado, a la primera versión de este programa, y realmente ha tenido un impacto más que trascendente en nosotros, los que estuvimos participando como parte de la Secretaría de Extensión. Y bueno, ha habido muchos resultados que a lo mejor en algún momento vamos a compartirlo. ¿Sí? Agradezco muchísimo a Walter el tiempo, la predisposición, y a Jimena también. Así que, nada, les agradezco. Gracias. Bueno, gracias. Éxitos. Bueno, abrimos. Buenas tardes. Vamos a proceder a realizar las preguntas del público para los disertantes. Y les aclaramos que en caso de que haya algunas preguntas generales, pueden acceder al link de la página de la facultad o escanear el código que ven en la placa en pantalla. Entre las preguntas que nos hicieron, tenemos, ¿qué requisitos son necesarios para realizar el curso? No hay ningún requisito específico, está el perfil del egresado y el perfil del participante, están estipulados, pero sin embargo nosotros lo que valoramos es que sean personas que estén dispuestas a cambiar estos modelos mentales que hablábamos y que sientan que necesitan adquirir nuevas herramientas para enfrentar desde esta nueva normalidad o su carrera profesional o la forma en la que gestionan equipos o mismos, esto sirve también a nivel personal, ¿no? Son técnicas blandas que se aprenden, pero que a su vez están contrastadas siempre con medición, con métricas, para que nos permitan accionar. Así que más que una actitud, no es necesario. Bien. Una pregunta dentro del módulo de experimentación. ¿Se ven algo de estrategias de innovación disruptiva? El módulo de experimentación específicamente lo que nosotros vemos es cómo generar sí la innovación y la disrupción, ¿no? Cómo podemos contabilizarlo y escalar de acuerdo a cualquier cosa que nosotros querramos disrumpir, por ejemplo, que lo escalemos siempre y cuando tengamos métricas que avalan eso para que el interés de eso, ¿no? Dentro, ya sea con clientes internos, dentro de una compañía, de un equipo, de lo que sea, de una startup, lo que se esté tratando de hacer, una cátedra, o los clientes externos, ¿no? Entonces, lo que enseñamos ahí, o bueno, les vamos a facilitar ese conocimiento en realidad, es cómo llevarlo para decidir luego escalar o no. Así que sí, totalmente que se va a ver innovación y disrupción. Perfecto. ¿Las capacitaciones que brindan son a nivel individual
o tienen programas también en compañía? Este programa en particular que estamos presentando es para hacerlo, lo vamos a hacer de manera virtual, de manera grupal. Siempre es súper enriquecedor que traigan sus experiencias, por supuesto, y sus desafíos que tienen, pero está pensado como un espacio de formación personal. Tenemos grupos grandes de compañías, un grupo grande en particular, que se han inscrito 10 personas juntas, que son todas de la misma organización, y lo van a hacer juntos. Para programas específicos in company, nosotros tenemos como Incutex nuestras propias iniciativas, las pueden buscar también en la página, ahí están nuestros números de contacto, pero esto que ofrecemos es un espacio de formación que con la facultad con la FSFIN nos ayuda a certificarlo y que validan que los contenidos son válidos. Bien, y la última pregunta, hacían referencia a un examen teórico. Preguntan si es puramente teórico o también hay alguna práctica en alguna startup. El examen habla sobre teoría y aplicación de la teoría en sus propias organizaciones, vías a uso del ejemplo. Por otro lado está la experiencia de aplicar esto con las organizaciones que Incutex puede ofrecer. Son dos caminos distintos. O haces el examen que puede incluir, y obviamente que te va a hacer mucho más rico si vos compartís tu experiencia y usas tu experiencia de aplicar estas técnicas en una startup, pero lo que hablamos de la certificación y el poder usar estas técnicas aplicadas en los clientes de Incutex es otra cosa aparte, digamos, son como dos caminos. No sé si me expliqué, me parece que me hice lío. No, sí, se comprendió. Ah, bueno. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Anto, que haya quedado ahí en el chat? No hay más preguntas. No hay más preguntas. Bueno ahí en la página, como les dijeron las chicas, hay mucha más información y también están nuestros contactos si necesitan que saquemos alguna duda, o bueno, los chicos también de extensión, cualquier forma de pueden llegar a nosotros. Bueno, muchas gracias por contestar las preguntas. Sin drama. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Jimena. Perfecto.